aquella guerra inspiró a quien fue sin duda el más genial y el más universal de los políticos cubanos, a José Martí. Martí era muy joven cuando se inició la guerra de los 10 años. Padeció cárcel, padeció exilio. Su salud era muy débil, pero su inteligencia extraordinariamente poderosa. Fue en aquellos estudiantes, aquellos años de estudiantes, paladín de la causa de la independencia, y fue capaz de escribir algunos de los mejores documentos de la historia política de nuestro país, cuando prácticamente no había cumplido todavía 20 años. Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Y eso no es algo que se diga hoy como de ocasión, porque conmemoramos un aniversario, sino algo que se ha dicho siempre, y que se ha dicho muchas veces, y que se dijo en el Moncada, y que se dijo siempre. Porque allí, cuando los jueces preguntaron quién era el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada, sin vacilación nosotros respondimos: Martí fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada.